Para descargar esta máquina virtual llamada VirtualBox, recordemos que yo anteriormente dije que hay un montón de opciones. Esta no es la única ni la última, pero vamos a guiarnos por esa por los motivos anteriormente mencionados. Yo voy a abrir un navegador, que es el Firefox, el que uso siempre, y voy a dirigirlos a la página web correspondiente para instalar VirtualBox. Voy a ir aquí, voy a poner VirtualBox en el navegador. Y voy a entrar aquí a virtualbox.org, ¿tá? De cualquier resultado que pueda existir ahí, voy a ir solamente a virtualbox.org. Voy a entrar ahí, oracle-vm virtualbox.org. Y acá es muy fácil. Todo el mundo se da cuenta que hay que apretar acá para descargar la máquina. Bueno, luego lo que vas a hacer es esto, Windows Hosts, ¿tá? Si vas a instalarla en Windows, es aquí a donde tenés que ir. Si es para Linux, vas acá. ¿Tá? Y si es para Mac, vas a este enlace. Después tenés para Solaris también, ¿tá? Pero vamos a ir a Windows Hosts y ahí directamente descargas la máquina virtual. Es muy sencillo, no pide registro por ahora, esperemos que no pida. No lo voy a descargar porque ya lo tengo, está instalado y todo lo demás. Pero hay una cosa muy interesante y muy importante que vas a tener que hacer, que es ir acá también. Dice VirtualBox 6.1.22 Oracle Extension Pack. Esto es de tremenda importancia porque si vos no lo descargás, va a haber un montón de cosas que tu máquina virtual, ergo, tu sistema operativo virtualizado, no van a poder hacer, ¿tá? Así que vamos a descargar esto también. Este es un programa diseñado para VirtualBox, o sea que tiene independencia del sistema operativo que vos tengas instalado y de los que vayas a instalar. ¿Qué quiero decir? Que esto se instala dentro de VirtualBox, no dentro de Windows, Linux, Mac, ni Solaris, ni nada. Así que. Por eso dice todas las plataformas soportadas. All Supported Platforms. Vas ahí, tocas y te lo descargas. También, otra vez. Muy sencillo el procedimiento, ¿tá? Yo lo voy a descargar para no olvidarme que tengo que instalarlo. Porque si yo no lo descargo, como ya lo tengo instalado, después me voy a olvidar a decirle a ustedes que lo hagan y voy a producir errores en el video. Así que hasta ahí, desde dónde descargar la máquina virtual. Ahora bien, ¿desde dónde descargo un sistema operativo para instalar? Lo primero que te voy a decir es que los sistemas operativos de Mac, como todo lo de Mac, totalmente incompatible con todo y compatible solamente con ellos mismos, dan muchos problemas para ser instalados en máquinas virtuales, sobre todo si tenés procesadores tipo AMD. Si vos tenés procesadores Intel, el proceso es un poco más sencillo, solo un poco, pero no mucho más sencillo. Si bien hay gente que ha conseguido hacerlo, yo realmente a través de los años he intentado hasta que paré, porque fue un proceso muy arduo para nada, en realidad. Me empezó a dar un poco de rabia, tener que hacer tanto esfuerzo, dedicarle tanto esfuerzo a algo que no va a significar nada para mí. Entonces solamente quería probarlo, ¿no? Así que no he conseguido imágenes de máquinas virtuales ya hechas, o sea, sistemas operativos virtualizados ya virtualizados, para simplemente incluir en la máquina virtual. No lo he podido hacer a través de su instalación, no lo he podido hacer a través de Hackintosh. Si bien tuve logros, logré ver el escritorio una vez de un sistema operativo Mac OS, pero se me congelaba todo y funcionaba mal, así que desistí. Si tú lo quieres hacer, bienvenido, pero yo te recomiendo que eso, o no te recomiendo que hagas o no hagas, simplemente te digo que va a ser bastante complejo el proceso, ¿está? Más complejo de lo que ya es de por sí. Así que nos queda Linux y Windows. La primera opción es Linux porque no hay que piratearlo. A Linux directamente te lo puedes descargar de cualquier lado de forma totalmente legal. Por ejemplo, vamos a abrir el Firefox. Voy a ir a DistroWatch y te voy a mostrar directamente cómo elegir un sistema operativo. ¿Está? Ahí. Tenés muchos criterios para usar Linux. Esta página web, distroweb.com, es una página web que se encarga de brindarte información sobre cada uno de los sistemas operativos Linux existentes, salvo alguna muy poca excepción, ¿sí? Acá en la derecha, donde está la cámara que me está mostrando ahora, tenés aquí abajo un hit ranking. Está una especie de ranking de tabla de datos de lo que DistroWatch cree que es lo más usado. ¿Tá? Puedes verlo a través de los últimos 6 meses, o a través de un año, o vamos a ver en los últimos 30 días. ¿Tá? A ver qué es lo que se está usando últimamente. Aquí, a ver si. Voy a darle permisos a la página web porque yo tengo un bloqueador ahí arriba, importante. Últimos 30 días, muy bien. Bueno, MX Linux parece ser el más utilizado, con 3.369 hits per day, ¿sí? Digamos, registros por día o solicitudes por día. Manjaro sería el segundo, Mint sería el tercero. Esta es una muy buena opción, Mint. MX Linux está muy bien, pero da algunos problemas. Mint no, Mint está muy bien y no da problemas hasta donde yo sé.
o por lo menos en mi experiencia, Pop OS, Endeavor, Ubuntu, Debian, Elementary, Fedora, este es el que uso yo, el OpenSUSE. No importa que uses vos esté en el lugar 100, ¿tá? Si vos usás Cloud Ready está tan bien como usar MX Linux, que está en primer lugar, no importa eso. Lo que importa es que vengas acá y elijas uno y lo descargues, ¿está? Si vos ya sabés qué es lo que querés descargar, mejor. Si no, por ejemplo, entras a ver Zorin. ¿Qué es Zorin? Me llama la atención Zorin, entro, hago clic y la página me va a traer una descripción de cómo luciría Zorin recientemente instalado, qué tipo de sistema operativo es, si está basado en algún sistema operativo o si es independiente. Si es independiente, como OpenSUSE o como Debian, va a decir independent, aquí va a decir independiente, ¿tá? ¿Qué origen tiene? Si eso te interesa, este es irlandés, por ejemplo. ¿Qué arquitectura soporta? ¿Qué escritorios trae por defecto? ¿Qué categoría? A esto no le des mucha atención porque esto dice beginners, o sea, pero esto de beginners, hay muchos que son beginners y son difíciles de usar, y hay muchos que parece que son como para gente experiente y en realidad son más fáciles de usar que otros que son para iniciados, ¿tá? O gente iniciándose. Status active, esto es muy importante. Si dice inactive, no te lo recomiendo porque ya no posee soporte. Popularidad, tantos hits per day, yo te diría que en esto no te fijes directamente. Y acá dice homepage, o sea, cuál es la página web. Ahí podés visitar la página web de Zorin, por ejemplo, o del sistema operativo que quieras. Fíjate que acá tenemos 100 sistemas operativos, ahora vamos para atrás, tenemos 100 sistemas operativos posibles, pero hay muchos más que 100. Yo siempre digo que son más o menos 300 siempre. Yo voy hasta abajo del todo y pongo more statistics, ¿tá? Más estadísticas. Updated daily, todos los días se actualiza esa estadística, o sea, esta gente trabaja y trabaja en serio. Acá tenemos los sistemas operativos que existen al día de hoy, ¿sí? Miren cuántos son, 278, yo dije 300, sí, es mínima la diferencia, ¿verdad? Podés ir a través de esta lista viendo nombres que te llamen la atención y entrar y ver qué onda con eso, ¿está? Esto es en los últimos 12 meses, esto es en los últimos 6 meses, en los últimos 3 y en el último mes, ¿está? Fíjate en la lista que vos quieras, si querés en la del último mes está bueno porque ahí es la foto más reciente del mundo Linux. Voy a buscar a Arch, o lo escribo acá, Select Distribution, Arch, por ejemplo, Go. Arch, origen, Canadá, tipo Linux, independiente, a mí me interesan mucho los independientes, ¿no? Bueno, arquitecturas, miren la cantidad de escritorios que trae, miren cómo se ve, todo eso, ta, de esto, server, activo, ta, 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 ta. Bueno, la cuestión es que te lo puedes descargar así, o si no, directamente vas a descargar lo que vos quieras. Por ejemplo, OpenSUSE, ahí voy ahí, entro a es.opensuse.org, voy a descargar un sistema operativo, eso es lo que estoy haciendo ahora. Una vez que entre en la página de OpenSUSE, voy a ver de dónde descargar, 15 días para la nueva versión de OpenSUSE, que es la 15.3. Vamos a ver, consigue OpenSUSE. Y aquí tenemos la versión disponible hasta el momento, ¿verdad? Y ahí le das download, descarga. Offline image, quiere decir que es la imagen completa. Una imagen en informática es un paquete de datos, no es una... Normalmente no se refiere a... se puede referir a imágenes gráficas, por ejemplo fotos, pero también se puede referir a un paquete de datos muy grande en una especie de archivo que se llama imagen tipo ISO, ¿está bien? Así que vamos a descargar esa, descargar, y ahí te empiezas a descargar la versión de OpenSUSE, por ejemplo, pero descargarte el Linux que vos quieras, ¿está? Que lo que vamos a hacer es instalarlo. Voy a tomarlo, para ejemplo, OpenSUSE. Voy a bajar la versión 15.3 porque quiero ver cómo es y qué onda. Así que aprender más, descargar. Acá estoy descargando la 15.3. Voy a darle a la offline image. ¿Sí, ve? OpenSUSE lib 15.3. Te puedes cargar la Tumbleweed o la lib. Te recomiendo la lib. Antes recomendaba la Tumbleweed, pero ya no, por diferentes motivos. Y la voy a empezar a descargar. Y cuando termine de descargar, te voy a mostrar cómo se instala eso en una máquina virtual.